Buenos días a todos y todas. Es un placer estar aquí hoy presentando la que es la primera ley de derechos animales de la historia de nuestro país. En nuestro país existen tres grandes lacras en materia animal, el maltrato, el abandono y el sacrificio de animales. Y esta ley tiene por objetivo luchar contra estas tres principales lacras y, y además, hacerlo respondiendo a la que yo creo que es una necesidad social, una demanda social muy importante en un país en el que la sensibilidad hacia los animales es creciente, es cada vez mayor. Y yo creo que hoy empezamos a hacer ley algo que ya es sentido común en nuestra sociedad y algo que lleva siendo un avance social mucho tiempo antes de que las administraciones públicas y la normativa fuese capaz de alcanzar a esa sensibilidad social. Hoy empezamos a reducir la distancia entre ese sentido común, ese sentir social que busca proteger a los seres vivos que conviven con nosotros en el día a día y las leyes. En nuestro país sabéis muy bien que el maltrato hacia los animales ha gozado de una prácticamente total impunidad. Supongo que muchas y muchos de vosotros recordáis vídeos de las redes sociales como aquel que se produjo hace un tiempo pues de, de un desalmado, porque no se puede llamar de otra manera, que, que ahogaba a una cría de jabalí de manera que estaba totalmente indefensa y de manera muy cruel para después subirlo a las redes sociales. Eso actualmente en España no tiene ningún reproche penal, como tampoco quemar, por ejemplo, a un zorro vivo y subirlo también a las redes sociales. Hoy empezamos a terminar con la impunidad de los maltratadores de animales en nuestro país. Traemos una reforma del Código Penal que va a hacer que, cuando el maltrato animal tenga como resultado la necesidad de una atención veterinaria, la pena de cárcel pueda ir hasta los 18 meses. También una inhabilitación especial de entre uno y cinco años para tener animales, convivir con animales o trabajar con animales. Y además, en el caso de que el resultado de este maltrato sea la muerte del animal, las penas de cárcel van a poder ampliarse hasta los 24 meses. Además, eh, en la reforma del Código Penal que hoy presentamos, incorporamos una demanda que hemos percibido desde el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales en, el último, en los últimos años. Sabéis que pusimos en marcha un programa conocido como Biopet. En ese programa acogíamos a los animales de mujeres víctimas de violencia machista que no tenían dónde dejar a sus animales para poder salir de casa. Pues bien, a raíz de conocer muy bien esas, esas situaciones, hemos visto cómo los maltratadores eh, de muchas mujeres utilizan a los animales para, causar, para coaccionarles, para amenazarles y también para causar aún más sufrimiento a las víctimas de violencia machista. Con esta reforma vamos a endurecer las penas de estos maltratadores, que son maltratadores de mujeres y maltratadores de animales. El compromiso, como decía, de con la, contra la violencia machista es un compromiso transversal del conjunto del Gobierno y por eso desde todos los ministerios, también desde el Ministerio de Derechos Sociales, incorporamos reformas que nos permitan luchar de manera efectiva contra ella. La violencia instrumental, a partir de ahora, la violencia ejercida a través de los animales va a ser un agravante. En segundo lugar, con esta primera ley de derechos animales vamos a hacer frente y vamos a perseguir el objetivo del abandono cero. Sabéis que en nuestro país aproximadamente cada año, aunque no tenemos datos oficiales y precisamente esta ley viene a resolver esa cuestión, se abandonan aproximadamente 300.000 animales cada año. Eso significa más de 800 animales al día. Creo que son unas cifras que este país no se puede permitir, que muchísima gente se conmociona al ver cómo cada vez que llegan las vacaciones de verano hay familias que abandonan a sus animales. Y gracias a esta ley, gracias a la identificación obligatoria, a la vacunación obligatoria y también al hecho de que la cría tenga que ser profesional, es lo que nos va a permitir, como ya ha permitido a otros países, avanzar para conseguir ese objetivo del abandono cero. Otra novedad de esta primera ley de derechos animales es que prohibimos el sacrificio de animales de compañía. Esto tiene por objetivo que las administraciones públicas se comprometan con el que tiene que ser el principal objetivo de las administraciones públicas en nuestro país, que es prevenir el abandono y apostar por la acogida, como ya hacen muchísimos municipios que están comprometidos con los derechos de los animales en nuestro país. Además, esta ley, creo que esto es muy importante, nos va a permitir avanzar contra la crueldad, la especial crueldad animal, como es el caso de, de prácticas que yo creo que son más propias del medievo que de un país en pleno siglo XXI, un país democrático, como es el tiro al pichón, como es la utilización de pinchos contra los animales o la utilización de aparatos que les pueden dar descargas eléctricas. Todo esto va a quedar prohibido. Pero además, sí, una cosa en la que quería poner cierto énfasis, creo que tenemos que ser capaces de construir un país en el que nuestros hijos y nuestras hijas crezcan en el marco y con los valores de la protección animal. La gente joven de nuestro país tiene esto muy claro y creo que son los valores que tenemos que proteger. Por eso, con esta ley vamos a reconvertir progresivamente tanto los zoológicos como los delfinarios para que se conviertan en centros de recuperación de especies autóctonas de manera que los niños y de las niñas puedan conocer nuestra fauna local al mismo tiempo que crecen en los valores de, de la protección de los animales que creo que tiene que ser un sello de país. Como decía, esta primera ley de derechos animales nos homologa con la mayoría de países europeos que ya tienen una normativa que blinda el buen trato a los animales y al mismo tiempo nos aseguramos que los animales en todo nuestro país tienen la misma protección homologándonos o digamos generando un paraguas estatal por arriba que, que nos permite igualar las normativas autonómicas más avanzadas. No tengo ni la más mínima duda de que prácticamente la totalidad de la gente de este país se conmueve cuando ve un animal abandonado o que cuando ve cómo una camada de cachorros es enterrada en cal viva porque a su dueño no le sirven, se emociona y nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas que no admiten la crueldad animal nos están pidiendo que las administraciones públicas pasen a la acción. Es lo que estamos haciendo con esta ley. Y pienso, y lo creo honestamente, que esta ley nos, nos va a permitir luchar contra el maltrato animal, contra el abandono animal, pero creo que nos va a convertir también en mejores a nosotras mismas y también como sociedad. Creo que esta ley de derechos de los animales, esta primera ley de derechos de los animales, nos hace también más humanos. Termino como no puede ser de otra manera, dando las gracias a todas las personas que han hecho posible que lleguemos hoy hasta aquí. En primer lugar, al director general Sergio García Torres, el primer director general de Derechos de los Animales de la historia de nuestro país, a todas las asociaciones, los expertos y las expertas, los profesionales, las entidades de protección animal, que muchas veces han trabajado en completa soledad en este país y que ahora sí tienen el respaldo de las administraciones públicas. Gracias a todos ellos y ellas, hoy podemos tener esta ley. Y gracias a ellos y ellas, creo que comenzamos un camino de protección de los derechos de los animales que nos va a hacer sentir orgullosos. Quedo a su disposición para cualquier aclaración sobre también los contenidos más específicos de la ley. Muchas gracias.